Welcome to beautiful Leger in France, everybody, in the Haute Savoie, as we welcome you to the UCI World Mountain Bike Championship. Hello and welcome to the UCI 2022 Gravel World Championships here from Vincenzo in Veneto in Italy. Cada mundial y cada europeo había una presentación que normalmente era el viernes aproximadamente, unos días antes, y todas las federaciones tenían que ir con los corredores y aquí pues estaba bromeando con la bandera que teníamos que llevar. Y la íbamos pasando y en este caso, pues, en este momento la tenía yo. Creo que fue 2003 en Caprún, Austria, el Mundial de Austria en Caprún. Además fue mi mejor resultado en un Mundial. Y bueno, yo me defino como sufridor y en este caso era una carrera de sufrir. Un día de lluvia, de mucho barro, circuitos muy duros, mucho de descarte físico y técnico. Y tengo un gran recuerdo de aquel día. La siguiente fue la concentración previa al Mundial de 2001 en Sierra Nevada. Teníamos que ir a correr el Mundial de Vail y como Vail está también a 2.000 muchos metros, no me recuerdo muy bien, pues hicimos una concentración previa que estuvimos 2 semanas en Sierra Nevada, toda la selección, y fue una experiencia inolvidable. Estábamos todos los corredores allí, cada día cada uno tenía su plan de entreno, pero convivíamos juntos. Y esto era una de las mañanas antes de salir, justo donde está la foto, nos poníamos a hacer rodillo muchas mañanas en ayuna antes de desayunar. Tengo también por ahí algunos recuerdos con Coloma, con Janet, con Iván Álvarez. Faltaba Hermida en esta concentración porque él corrió una Copa del Mundo en Estados Unidos y se quedó concentrado allí. Y luego nos reunimos cuando fuimos una semana antes que llegamos, ya nos reunimos con él y estuvimos juntos. 26 pulgadas, frenos Cantier V-Brake. Triple plato, este quizá fue una de las concentraciones más bonitas que he tenido nunca, pero también fue uno de los mundiales más duros que he pasado. El mundial que, de hecho, antes lo comentaba con Antonio, ¿no? Llegué un poco pasado ya de forma, de esfuerzos, ¿no? De desgaste, y sufrí mucho para acabarlo. Podía haberlo tirado la toalla en la tercera vuelta y mi misma presión que yo siempre me he metido y mi forma de ser me decían que había que acabar, que yo no había ido allí a dar 2 vueltas y a tirar la toalla. Y el mismo seleccionador que cogió el testigo justo por allí, que era Mikel Zavala, que hoy día es el seleccionador, pues me dijo en meta, ¿no? Me dijo, Antoñito, ¿qué cojones tienes, ¿no? Porque era muy fácil tirar la toalla en un día tan malo. Venía la moto de fondo y no sabía si yo era el último, que luego no era, pero la sensación era muy dura, era de decir, igual voy el último, viene la moto ahí detrás. Pues mira, en este Mundial Coloma era sub-23 y estaba animando en un sendero de subida, que además me acuerdo perfectamente dónde era. Era una pista y después se metió un sendero a media ladera. Y me decía, Antonello, que vas marcha atrás, que vas con los warnings puestos y el capó abierto. Porque sabía que no iba a mi nivel, pero estaba ahí siendo cabezón. Y intentando defender pues el puesto que me había ganado durante todo el año. Tampoco creo que todo el mundo tenga la posibilidad de decir que ha ido a un mundial. Esta foto es el primer mundial, igual que aquí estamos en el primer mundial de gravel de la historia. Esa foto es el primer mundial de maratón de la historia. Fuimos muy, muy pocos los seleccionados porque pasó como aquí, era nuevo y la propia federación pues tampoco tenía muy claro ni a quién llevar, ni dónde, ni cómo. Y en esa foto se ve Guillermo de Portugal, que fue compañero mío en el BH Corona y luego fue el que llevaba el equipo cuando lo dejó, fue seleccionador nacional y en esa época justamente era el seleccionador nacional de mountain bike. Y Carlos Arrebola, que era el que se encargó de nosotros durante un tiempo en el equipo BH y que actualmente sigue trabajando en el sector y seguimos siendo amigos, teniendo una relación muy, muy íntima. Y pasábamos justo lo que tenemos delante es porque volábamos vía Holanda y compramos en el aeropuerto unos tulipanes muy típicos de allí. Pasamos por una tienda donde vendían semillas de tulipanes y las sembró mi padre en el campo, mi padre siempre ha tenido campo, las sembró, nacieron
y florecieron esas tulipanes en Ojén, comprados en un aeropuerto viniendo de un mundial. Sí, sí, fue un recuerdo bonito también. Buah, esta foto fue brutal. Esto es 2004. El último mundial que corrí con la selección, el último correr que corrí, y venían de correr las Olimpiadas de Atenas. Y Absalón pues, fue en este caso el ganador de aquella carrera, acompañado también por Hermida en el podium, que también tengo una foto similar con él. Y en la presentación de los equipos, de las selecciones, como he dicho antes, pues salíamos todos y llevaba la medalla colgada. Era un honor, ¿no? ver a Absalón, que era el que dominaba en aquel momento. Y no me suelo hacer fotos con mucha gente, la verdad es que no soy una persona de ir pidiendo una foto a nadie. Podrán verme en toda mi historia que no tengo muchas fotos con gente así de gran nivel, porque le tengo el aprecio y la estima y el respeto sobre todo, pero yo prefiero quedarme con imágenes en mi memoria, pero aquel momento era bonito. Además él era muy amigo también, es muy amigo de Hermida, estaba con nosotros ahí cerca en lo que era la ceremonia de inauguración. Y me di el capricho porque me apetecía. Una medalla olímpica de oro nunca se tiene, no es tan fácil tenerla en la mano. Y ahí me di ese capricho. Esta foto, pues, el último mundial, como antes, pero esto ya metido en faena y con el traje de luces. Un día de perro, un día de Les Jet, un día duro, de mucha lluvia, de mucho barro, de también pelearlo. Y esta foto concretamente le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño por todo lo que rodea. Fue mi último mundial, fue correr con la federación, correr un mundial, pero esta foto además me la hizo un gran amigo que no está con nosotros aquí, pero seguro que está desde arriba, que es Iñaki Lejarreta. Y él era sub-23 y corrió el día de antes y estaba animándome, me acuerdo que estaba con un poncho azul por encima, porque como buen vasco, a él el barro, la lluvia no le echaba para atrás y se fue ahí a pie de pista. Y se puso a animar y a hacer fotos y esta foto estoy convencido que fue de una de las que Iñaki nos cogió durante la prueba, además de esos ánimos que siempre nos daba. Este es el último maillot, que es ese mismo que tengo ahí en la foto. Y como bien digo, aquí quedan todavía rastros que se ven un poco por aquí de no haber quedado limpio. Pero bueno, guardo un maillot de cada año con el que corrí y guardo algunos de cada año con el que corrí la selección, y este concretamente pues fue el último que vestí y que defendí los colores de España en un mundial. ¿Te esperabas casi 20 años después volver a ponerte otra vez el maillot nacional? Tengo que decir que no. Nunca me he vuelto a plantear de correr un campeonato del mundo y vestir el maillot de la selección. Y mucha gente me pregunta, ¿estás nervioso? No, en realidad no estoy nervioso, estoy ilusionado. Quizá tengo la misma ilusión hoy, con una madurez muy, muy, muy diferente, pero tengo la misma ilusión que el primero que vestí cuando era sub-23 de primer año, que fue aquí, precisamente en Italia, en Bassano di Grappa, no se me olvidará. Fue mi primer mundial que corrí, aquel fue el europeo, el primer europeo que corrí, fue aquí en Italia, en Bassano di Grappa. Y vuelvo a Italia 18 años más tarde y vuelvo a defender los colores de la selección. Evidentemente lo voy a hacer como lo he hecho siempre, con todo el pundonor y toda la raza que pueda. Y el resultado, pues evidentemente será importante, pero para mí a día de hoy pasa a un segundo plano. Siempre te gusta hacerlo bien, pero soy consciente que mi etapa profesional tenía un nivel y la etapa que tengo hoy por hoy tengo otro nivel, pero aún así pues me gusta estar en forma, me gusta sufrir, me gusta pelear y lo pelearé. Evidentemente no me voy a ir de aquí sin pelearlo, luego ya veremos si puedo estar más contento o menos contento con el resultado. Pero bueno, en este caso creo que la intención es diferente, pero sí que me quedo que con 18 años después, en el primer mundial de gravel de la historia, vuelvo a estar vestido con la selección y vuelvo a estar con la misma bici con la que corrí, o con la misma marca en este caso, ¿no? Con la misma marca con la que corrí mi último mundial de mountain bike. Y para mí eso es, pues, aparte de un honor, me pone nervioso, pero me pone nervioso por eso, ¿no? Por la emoción que me transmite. Estar en los principios de algo siempre es bonito, ¿no? Y me hacía quizá especial ilusión todavía
más están en el primer mundial de gravel. Yo estuve también, por suerte, en los principios del mountain bike, no en el primer mundial, evidentemente, pero sí en los principios, cuando se empezaban con bicis, como yo digo, de mentira. Ruedas de 26, cámara, cantilever, suspensiones que no funcionaban, todo aquello que fue evolucionando a lo que es el día de hoy, una bici de montaña. Y la bici de gravel, pues me recuerda en cierta manera a aquella época, pero con muchísima más tendencia y tecnología. Y estar ahí, estar en este primer mundial, estar en los inicios, verlo, desde hace 3-4 años que corrí mi primera carrera de gravel ya, que parece que fue que el gravel ha empezado hoy, pero en realidad yo mi primera carrera de gravel como competición la corrí ya hace 3-4 años. Y desde allí hasta hoy, pues ya he corrido un montón de carreras de gravel, tanto que he corrido hasta carreras por etapas de gravel, ¿no? Y estar en el primer mundial pues lo hace todavía más, para mí, mucho más emocionante y de la mano de la marca con la que llevo tantos años ligado y que tantos años ha estado ahí en la evolución del ciclismo, en la competición, siempre desde la época pues de Bahamonte ya sabían bici, equipo y sigue estando a día de hoy, ¿no? En la Copa del Mundo. Tenemos a subcampeón del mundo de mountain bike, ganador de una de las pruebas de la Copa del Mundo y uno de los mejores corredores de la historia de España y quizá de la historia también del mountain bike. Y va sobre una BH. Entonces, bueno, pues yo me siento parte de esa familia, aunque yo no haya hecho nada con el resultado en este caso de Valero, ¿no? Pero me siento como parte de ello y parte de esa familia que somos muchos ahí detrás. El gravel para mí empezó a llamarme la atención principalmente por lo que comentaba, porque me monté la primera vez en una bici de ciclocross cuando tenía cantilever que no frenaba con neumáticos de 32 y me iba a hacer pista, pues cuando llegó la bici de gravel con neumáticos más anchos, con frenos de verdad, con discos que verdaderamente frenan, pues en cierta manera me transportaban aquellos inicios con la bicicleta de montaña 26 pulgadas, con poco freno, con todo lo que conllevaba, a día de hoy un poco parecido pero con la tecnología. Y yo he visto muy claramente cuáles son, creo, para mí, lo que son las dos vertientes que ha cogido el gravel. La vertiente bikepacking, que es una vertiente que está ahí y que va a tener mucho crecimiento porque te facilita de descubrir, conocer, viajar, compartir. Y luego está quedando muy claro, y de hecho queda muy claro hoy, en este primer mundial de gravel, que va por la línea de competición. Entonces, tenemos dos vertientes de gravel muy bien marcadas, una que es la del bikepacking, y otra que es la de la competición. Todas las marcas están apostando por bicicletas puras de competición, con pasos de rueda más ancho, evidentemente, pero con geometrías muy racing, geometrías muy rápidas, todo para que sea una bicicleta pura de competición. La bici que voy a llevar es la BH Gravel X Carbon, en este caso montada con el grupo GRX. Yo llevo doble plato, un doble plato de rotor con 50-34. Casi todo el mundo lleva 48, yo he optado por llevar el 50 porque creo que es un terreno rodador que a veces me va a hacer gastar mucho en algún repecho quizá, pero prefiero llevar una relación de piñones mucho más correlativa, que es mucho más agradable para mi musculatura. Después de tantos años pedaleando, para mí los saltos son un poco violentos y prefiero que cuanto menos salto haya ante piñones mejor, y creo que con esta relación de piñones y el terreno que hay me va a ir bien. Luego he puesto llantas de perfil, que tenía unas llantas específicas de gravel sin perfil, pero como va a haber mucho terreno donde rodaremos a altas velocidades, he optado por poner una llanta de perfil de carbono con 45, porque iremos mucho tiempo por encima de 35-40 por hora y creo que esto puede ayudar un poco a la inercia de la bici. Con neumáticos de 40, de microtaco, en los cuales yo creo que tiene muy poco rozamiento en los tramos de transición de asfalto, pero a mí personalmente creo que me va a dar mucho más confort esos 40 milímetros de ancho que un neumático más estrecho. Las presiones serán muy importantes, no equivocarse con las presiones, y luego los detalles más significativos, pues la tija, manillar y potencia son las propias que trae la bici de Evo. Pues una vez definido el recorrido y una vez descrita la bici, lo más importante es disfrutar, sufrir, vamos a sufrir seguro, porque esto es sufrir, el ciclismo es sufrir, pero disfrutar de lo que más nos gusta. ¿Y qué es lo que más nos gusta? El ciclismo. Thank you.
Antonio! ¡Antonio, Antonio! Señor, tío, qué bien, joder. Qué bien, tío, todo guay, hostia. Cuarto, quinto español, ¿eh? Ahí con tus 45 palos. Uno tras otro. Dame un abrazo, Maki. Qué grande mi Antonio. Cabe la puta, Maki. ¿Quién me mandará a meterme estos fregados? Ah, esto hay que disfrutarlo, coño, lo que hemos dicho esta mañana. Pues sí, tío. Bueno. Hostia, disfrutarlo pero sufrir también, ¿eh? Esto es muy violento. Ahí, latigazo. Pues nada, macho. Pero también te digo una cosa. Que nos quiten lo bailado, hemos terminado el primer mundial de clave de la historia, ¿me explico o no? Terminamos los dos, la primera que hay que pi los dos juntos y hemos terminado el primer mundial de clave de la historia, ¿eh? El que quiera. También subimos una vez al podio en el Campeonato de Andalucía, tus juveniles y yo. Gracias. Igualmente. ¿Tú élite? Y yo élite. ¿Quién lo iba a decir, eh? Y que sigamos tomando momentos. Joder, así es, tío. Me quedo con ganas de más, sinceramente. Escucha, que de un temilla que no se hablaba es que yo tenía este en las apuestas que se metiera entre los 10 y 15 primeros. Digo que José Mari tiene buenas piernas. Y además de que yo sabía que estaba fuerte, Luis no tiene un pelo de tonto, Mate, y me dijo, escúchame, José Mari no es como iba en el rancho. Si te hubiese administrado mejor, ojo, si le da un susto a... Bueno, tío, pues nada, una más, tío. Gracias, tío. Habla de que me habéis esperado en el repecho, ¿sabes? Ese temillo no lo hemos tocado. Yo digo, ahora me van a esperar aquí. Digo, sí, hombre, claro. Ha hecho el Dani ha hecho así, dice, que luego nos vemos, máquina. He pagado la subida, tío. Bueno, bien, ¿no? No está mal con Estrada, ¿no, Dani? Escucha. Guarda una fecha que nos vamos a Argentina, tío. Esto es un chiste, tú. Y hemos llegado. Un vasco, un andaluz. En Italia. Y en Italia. Dice que un vasco, un andaluz en Italia. Iban sufriendo como perros. Pero llegaron a meta, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se habla de este? Que no nos han doblado. Hostia, puta. Qué alegría tío. Cuando entro aquí digo, buah, pero pues ya está, esto está hecho. Madre de la vida. Y de repente... Pues la verdad es que lo primero que me siento es orgulloso. Orgulloso. Porque igual ha sonado un poco como excusa, pero sin tener mi mejor día tampoco puedo decir que haya sido peor. Y creo que me he defendido con uña y diente para lo que es un mundial rápido como este.
y he sufrido, pero también es cierto que al final tenía sensaciones de que había ido, no sé si a más, pero a mejores sensaciones. Pero tenía ahí en la última vuelta un pequeño fallo que lo he pagado y aquí en los mundiales cualquier error se paga y bueno, pero contento porque lo primero que quería era que en el circuito no me echaran y lo hemos conseguido. Muy orgulloso, tienes que estar. Muy orgulloso, la verdad. Al final has hecho un buen papel. Muy orgulloso. ¿Te cambias por el Antonio Ortiz de hace 20 años o qué? No, hombre, no. La veteranía es un grado y la experiencia no se compra. El Antonio Ortiz de ahora es veterano, pero es cierto que la madurez también te dice mucho. Y aunque es cierto que esta mañana estaba muy, muy nervioso y me ha recordado un poco a mis tiempos de profesional, que yo mismo me presionaba demasiado, pero es que eso es inevitable, eso va en la persona y lo controlas de otra manera, porque con la edad lo controlas todo de otra forma, pero me siento orgulloso y no lo cambio. Son otros tiempos. Yo no conocía al Antonio hace 20 años, pero yo me quedo con este, ¿eh?